vivieron y están viviendo la víctima de sí, efectivamente, hasta el tercer día que estamos aquí en los premios de la Presidencia de la República, hoy con una connotación diferente, y es un viacrucis. Como hemos vivido un viacrucis realmente, y en virtud que nos acercamos a la Semana Mayor, hemos pues tratado de imitar las 15 estaciones o las 15 pasos que Jesucristo pasó en su momento. Igual nosotros estamos tratando de adecuarlo a nuestra realidad, empezando por el veneno, la muerte, la secuela, y culminando con la estación número 15, que va a ser una mejor calidad de vida. Frente a eso, el mensaje que le mandamos a las autoridades del gobierno, de salud y al pueblo panameño, es realmente que este es un tema que el Estado debe resolver, y que hasta el momento pues el gobierno del señor Martinelli se ha comportado de manera prepotente, imponiendo normas ajenas realmente a la voluntad, acompañado realmente de una política inadecuada y deficiente por parte del señor Guillermo Sanjone, Marlon de Sosa, que en nada ha beneficiado realmente el problema de salud, el problema de las atenciones, el problema de los medicamentos, la cita de expedita, no existe tratamiento, y sobre todo pues la falta de una política socioeconómica para con la víctima y los familiares pues a nivel nacional. ¿Continuarán las acciones de protesta por parte del comité? Por supuesto, mañana vamos a culminar la Presidencia de la República, vamos a evaluar y en la cual vamos a tomar acciones de fuerza, acciones de calle, pues porque ya estamos cansados, hastiados de mentiras, de promesas que no se cumplen, y sobre todo pues hastiados de que el gobierno central, encabezado por Martinelli o el ministro de la Presidencia, no se siente realmente a dialogar o conversar con las víctimas del comité afectado por este tóxico. Por lo tanto, el llamado a la población popular a que nos acompañe en las próximas actividades, ya que este veneno no hizo diferencia de clase, religión. Y el mensaje que le mandamos al señor Guillermo Sanjone, el único político ha sido él que responde a cambio democrático. Fue el ungido y fue nombrado día a dedo por el señor Ricardo Martinelli, y le debe a él. Nosotros no. Nosotros pertenecemos a un partido que se llama el Partido de la Decencia, el partido de la gente envenenada, la gente que ha venido exigiendo justicia y una mejor calidad de vida. Y por lo tanto, a esa plataforma de lucha es la búsqueda de la justicia y la búsqueda de una mejor calidad de vida para los afectados a nivel nacional. Esta cruz muchas veces no corresponde al Via Cruz, y la cruz es símbolo de caminos de dolor, de sufrimiento, de tortura, de agresión, de mentira y de burla, porque toda la sufrión es suerte, su pasión y su camino hacia la cruz. Pero también esta cruz quiere simbolizar que por sobre todo sufrimiento y justicia espera la verdad, la justicia, la vida y la paz. La vida verdadera paz.